Muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo programa de Con Olor a Incienso. Comenzamos la semana y lo hacemos ya con las hermandades. La primera que sale abriendo, digamos, la Semana Santa, el Lunes Santo, desde la Barriada de la Paz, es Oración en el Huerto junto con Mayor Dolor. Les vamos a hablar de esta hermandad, de cómo se prepara esta Semana Santa 2017, que empieza a vivirse no solo cuando faltan 10 o 15 días para Semana Santa, se empieza a vivir desde que se encierra el Viernes Santo, empieza el trabajo para la nueva salida año tras año. Damos la bienvenida a esta hermandad, la hermandad de barrio, la hermandad de la Barriada de la Paz, la hermandad del Huerto Mayor Dolor o Virgen como Virgen bajo palio, ¿eh? Como bien se le conoce en San Roque. Y a ellos les gusta, creo. Eli Sánchez, hermana mayor del huerto. Muy buenas, Alba. ¿A ti te gusta mejor bajo palio o mayor dolor? Yo antes de ser hermana mayor me refería más a la Virgen palio. Por la Virgen bajo palio, pero desde que soy hermana mayor me gusta más referirme como la Virgen del mayor dolor. La Virgen del mayor dolor, muy bien. Secretaria Mónica Córdoba. Buenas, Alba, ¿qué tal? Que ha tenido un protagonismo este año impresionante. La verdad que esta hermandad, la verdad, con sí, cartel, hombre, con el ahí. Cartel... Fue muy emotivo, vamos, el cartel que tenga motivos de la Oración del Huerto para nosotros fue un gran honor que fuera de la mano de esas cruces y bueno, tocaba que algún miembro de la cofradía representara y me tocó a mí, que estoy agradecida a mi hermandad y por supuesto también al consejo. Uh-huh. Un día muy emotivo. La verdad que sí, que fue muy, vamos, con mucho no recuerdo, solo los días, fue cosas, los previos, ¿no? También, ¿eh? También, ¿no? Sí. A la hora de hacer la presentación y pensar sí. En muchas cosas que has sí, vivido. Te vienen muchas cosas, muchos recuerdos, porque son muchos años en la hermandad y no quieres dejar nada fuera. Pero bueno, estuvo muy bien y estuve en todo momento arropada. Y bueno, Dani Quirós, bueno. Capataz del paso de palio. Exactamente. Mira, ¿cómo estamos? Bien. Dani, que ya llevo un caminito. Unos cuantos años ahí, la hermandad. ¿Verdad? Pero encantado de... Encantado, ¿eh? ¿A ti te gusta que se le llame bajo palio o mayor dolor? Entre nosotros bajo palio, pero el nombre ya mayor dolor. Sí, ¿no? Así en plan ya más de hermandad. Más serio, más... Pero siempre va a ser la Virgen bajo palio. Siempre va a ser bajo palio. ¿Y por qué la Virgen bajo palio? Porque lleva el palio, claro, pero ¿por qué en San Roque eso? Porque... ¿Tú sabes por qué? Por lo que yo ¿lo sé, recuerda? Porque la Virgen fue la primera Virgen que salió con palio aquí en San Roque. Entonces pues ya se le quedó ese nombre. La Virgen bajo palio, la única que salía bajo palio. Sí. Muy bonita, sí, señor. Bueno, ¿cómo estáis viviendo la cuaresma? Muy intensa, como siempre, Salva. Muy intensa. Sí, intensa, aunque ya sabes tú que intensa es todo el año, pero ya llega la cuaresma y ya... Todo es correr, todos ellos son preparativos. Verdad. Sí, hombre, llevamos, creo, si no recuerdo mal, y Dani me puede corregir, que llevamos un mes y medio de ensayos con los costaleros y costaleras. Ahora vamos corriendo con las túnicas. Vamos, si no corremos, no en Semana Santa, como yo digo, estamos trabajando, como dice la hermana mayor, durante todo el año, pero sí es verdad que ahora hay cosas que ultimar y vamos, hay cosas que vamos sobre la marcha cerrando, ¿no? O repartir la junta sí. Para los triduos, ¿no? Claro, los cultos exacto. Internos que hay que estar. Ya no de la hermandad, sino compartirlo con el resto de hermandades. Uh-huh. Hay que repartirse. Sí. Claro, porque llega poco. La cuaresma, pero no solo hay que hacer cosas de la hermandad, también tenemos todos los actos, triduos, pregones. Entonces, ¿no? Se me da la mina aquí. Tenemos que estar todos a una. Para no faltar a nada. Eli, ¿tú cuántos años en la hermandad? Yo llevo la hermandad desde los 14 años. Y tengo ya 31. ¿Y qué hacías tú desde los 14? Pues yo ¿cómo empecé... te metes tú en la hermandad del huerto? Pues gracias a este señor. A Dani, ¿no? A culpable, ¿no? Todo. Dani el culpable. Sí, ¿no? Pero ¿cómo te metes? A ver, ¿cómo pues llegas tú a la hermandad? Yo empiezo de costalera. Y me tiro, pues, son 4, 5, 6 años, creo que 6, cargando, hasta que ya la espalda ya no puede más. No me lo permite. Entonces, pues, estuve hablando con Dani y me propuso hacer la capataz de cola, que él me iba a enseñar, y estuve, pues, hasta hace 3 años que me nombraron hermana mayor de capataz de cola. ¡Oh, qué dolor salirse, ¿no? Mucho. Te dolía más salirte que la espalda. El primer año fue...
Fue duro porque... No salí con tu hermana, ¿no? De costalera. Claro, porque estás acostumbrada a cargar y el no poder, pues, es muy... Por lo que se vive, entre los palos, que eso no más que lo sabes, lo que la han sacado. ¿Quién es costalera? Porque, bueno, también otra experiencia ahí de cabatas de cola, ¿no? Sí, la verdad que mi experiencia fue también muy buena y también cuando me eligieron hermana mayor, también me costó mucho. Me costó mucho dejarlo. Y las niñas, sobre todo. Eli, nos faltas tú. Pero bueno, todo sea para mejor. Hombre, que ir también claro. Dejando hueco. Claro. ¿No? Y ahora, pues, mi hueco, pues, también hay otra persona también que lo está haciendo muy bien, que también se merece estar ahí aprendiendo con Dani, que es un... Máquina. Un máquina. Mónica, ¿tú llegas a la hermandad cómo? Yo llego de la mano de una costalera, amiga mía de muchos años. ¿Y cuántos años? Bueno, yo voy a hacer 16 años este 16 año. 16 años ya en la hermandad. En la hermandad. Llevaba 13 años cargando y este es el tercer año que voy a salir de mantilla. Llegué a través de una costalera y ya Dani, que era por entonces también capataz, pues me animó, no te vayas, prueba, no sé qué, y ya... Pues sí, siempre me ha llamado la atención, vamos. Siempre lo he dicho que los Viernes Santos siempre venía y me encantaba la Virgen bajo palio. Y entonces como que tenía esa espinita y me la quité en el momento que empecé a cargar y estar bajo varales. 16 años en la hermandad, o sea, ¿tú llegas con qué edad? Yo llego con 20, voy a cumplir 36, no quería decir la edad, pero bueno, ya me voy a decir. ¿Para qué sacar las cuentas? ¿Tú para qué sacar las cuentas? Y digo yo que bueno, que de costalera, luego de mantilla y ahora dentro de la Junta con una responsabilidad. Sí, llevo unos cuantos años dentro de la secretariado, Junta. ¿No? Secretariado, sí, es verdad que asumo un cargo de secretariado, pero yo creo que dentro de la hermandad, pues todos nos ayudamos a hacer nuestras funciones, por así decirlo. Fede... Sí, la verdad que en ese aspecto nosotros nos compenetramos bien y trabajamos todos muy bien en grupo. Dani, ¿tú? ¿Cuántos años? Pues yo llegué a la hermandad con 14 años. Vivía anuncio en la zapatería Denis, que necesitaban costalero. Fíjate tú. Y entré, y ya llevo 25 años aquí. ¿25 años? Más antiguo de nosotros. ¿Y empiezas de costalero? Empiezo de costalero y después entré de capataz de Denis, y hasta ahora. Llevo de capataz, pues, 14 años. ¿Tú has vivido bajo palio con hombres? Bueno, para yo con hombres no, la vi yo con mujeres, pero yo empecé a sacar a Cristo cuando iba por debajo del paz. ¿Cuando iba por debajo? Y la Virgen también por debajo. Ajá. Exactamente. Que fue. Tuve dos años sacándolo por debajo y ya después sacamos los palos afuera. ¿Es mejor o peor? A mí me gusta más por debajo. ¿Te gusta más? Mucho más. Para trabajar la marcha, como bien sabes, nosotros trabajamos la marcha, tanto Cristo como la Virgen. Pero te tengo que decir yo una cosa, ¿eh? Que vosotros estáis con las marchas... Vamos fino, fino. Maravilloso, y vais por fuera, ¿eh? O sea, sí, que... sí, muy bien, pero es otro mundo, Zarba. Sí, ¿no? Es otro mundo. ¿Se vive más o...? Se vive más. Lo que es una por cuadrilla. El recogimiento también, quizá, por es una cuadrilla, todo junto en la cuadrilla. De la otra manera es como si fueran dos cuadrillas. Uh-huh. Y es muy difícil compensar las dos y... Es más trabajo. Que mucho elaborar, más mucho más trabajo que por dentro. ¿Mejor de costalero o de capataz? Complicado, ¿no? Complicado, complicado. Somos cosas distintas, ¿no? Como es distinto. De valor va con tus compañeros, vas luchando con ellos por llevarlo bien, por que salga bonito, y todo a una. Es fundamental, pero capataz tiene que bregar con ellos y enseñarlos lo que tienen que ir, cómo tienen que ir, que es tu hermandad. Y hay que vivirlo. ¿Más complica las niñas que los niños? Uf, mucho más. Sí. La verdad que sí. Porque tú estás con los hombres ensayando y es otro hablar, es otra forma de tratarlo. Porque son entre hombres, ¿sabes? Pero con las mujeres, como te dije, autocomunas, no son todas iguales, no opinan todas iguales. Y hay que tenerlas todas contentas. Pero tú tienes una cuadrilla. Buena, exagerada. Con dos par de eso y el cascarón, ¿eh? Oh. Que la tiene. Buena, buena, buena. No me puedo quejar, al revés. Y de niños estoy muy igual, contento. Y de la cuadrilla de hombres igual. Igual. Porque han dado... Bien, bien, yo, bien. Uno, porque tú lo recordarás, esos momentos, aquel día de agua, ya que ves. Empezó a llover y subiste y...
desde la iglesia para arriba. Los valles de Punta Nada. Impresionante. Impresionante. ¿Y cómo subiste? Estoy muy contento con las dos cuadrillas, ¿verdad? Que... Pero eso viene a raíz de tantos ensayos, Zarba. Yo estoy ensayando. De la seriedad, ¿verdad? Yo estoy ensayando desde el 10 de enero. Estoy ensayando yo. Desde el 10 de enero. Tanto con los niños como con las niñas. Mira, estás diciendo una cosa que realmente a mí me gusta que digas. Porque qué importantes son los ensayos. Importantísimo, en todo. Para todo, para la convivencia con la cuadrilla, para hacer hermandad, sobre todo para hacer hermandad. Aunque después vamos a la calle, ensayamos, practicamos las marchas, todo el mundo opina si le gusta más, si le gusta menos, que no es un trabajo mío, digamos, y de la vocera. Que se lleva, se pone en la cuadrilla y si nos gusta, pues lo hacemos, pues lo hacemos. Y eso es mucho. Llega el día de salir y estamos, es una piña. No da igual que salir, venga el lunes, pues lo vemos allí. A las 6 salimos, eso no da igual. Es el momento de salir, todo una piña, todos estamos emocionados porque hemos hecho mucho trabajo para que salga bonito. Me imagino que tú has disfrutado siempre y habéis disfrutado siempre. Pero ya, ahora me está faltando las lágrimas, hablando lo mismo de recordar. Ahora bailando las marchas, Muy bonito. ¿Disfrutáis más? Trabajando. Porque se ve el trabajo, exactamente. Se ve el trabajo. No bailando, sino trabajando, exactamente. Me he equivocado yo. Trabajando las marchas. Ahora mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Se ve el trabajo más lúcido, quizás, ¿no? Tres años, este es el cuarto, ha pegado un cambio con la cofradía. Respecto a eso, porque empezamos a trabajar en marcha, tanto Cristo como la Virgen, llevamos 4 años trabajándola y cada vez somos más. Tanto el cortejo, ¿verdad, Mónica? Sí. El corteo se ha incrementado mucho. La verdad que sí, que son cada vez más niños. Y qué vistoso una hermandad con un corteo. Bueno, es complicado, porque, a ver... ¿Es complicado congeniar la vida personal con la vida de la hermandad? Es muy difícil. Faltan horas, ¿no? Pues sí. Hay veces que piensas, ¿de dónde saco tanto tiempo? ¿De dónde saco tiempo? Porque tu vida, tu casa, tu familia, el trabajo, conlleva mucho sacrificio. Y bueno, yo porque no tengo hijos ni nada, ¿no? Pero las personas que tienen hijos y más cargos, pues es bastante complicado. ¿Sabéis por qué os hago esta pregunta? Porque la gente piensa que esto se hace en una semana. Sí, hombre. No. Y esto está ahí. El que realmente está implicado en la hermandad, en la junta, digamos. Pues eso. Porque el costadero está muy liberado, paga sus cuotas, sus cositas. Ah, claro, cuando llega más o menos las 2 semanas antes, pues es cuando se le pega fuerte. Pero claro. Que está en la junta, esto es. Trabajo durante todo el año. Todo el año, es tu vida, digamos. Es que para nosotros el quedar y el tener que trabajar para nosotros es parte de nuestra vida, es como dice Dani. El que está ahí tiene que estar. Si estás ahí es porque realmente tienes fe y tienes fe por lo que haces. Si no, es tontería que estés ahí. Y lucha por lo que quieres, claro. Y muchas cosas. La verdad que es lo que, como hemos referido, trabajas durante todo el año, es parte de tu vida y sabemos que si estamos aquí es porque queremos. Porque no solamente la hermandad, porque si hay otros cursos a donde ir, que si hay no sé qué, ¿no? Que la iglesia también está ahí. Sí, una agenda completa, completita, sí. Que no es solo la hermandad, ¿no? ¿Hermano o hermana de otras hermandades hoy? Yo soy de la Angustia. También, ¿no? Sí. Vamos, eso tú sabes también por mi pareja, que también me apunto a... Qué raro, ¿no? Tener la hermana que es de antes que... Sí. Pero soy tú en este caso, ¿no, Mónica? Sí, yo soy, bueno, y aparte también soy cofrade de la Virgen del Carmen de Puente Mayorga. Bueno, ¿vosotros habéis formado parte de otras juntas de gobierno? No. ¿O estrenáis en esta? De yo me estreno en esta. Sí. No, yo era... Tú ya has sido ya con 25 años. Yo soy hermano mayor, soy tesorero, mayordomo. Tú ya vienes rodado. Sí, ya. Tú ya vienes rodado, Dani, del trabajo que es eso, ¿no? Ya ves. En fin, y bueno, con proyectos todo el año, que se paga para que se puedan realizar, ¿no? Eli, ¿eso se está cumpliendo? Poquito a poco vamos cumpliendo. Lo que pasa es que mucha gente pues espera mucho y es que estas cosas se tienen que trabajar, se tienen que estudiar y son muchas cosas, Salva, que no es simplemente, venga... saco un trono nuevo, ¿no? Es que hay que trabajar y sacar un dinero para pa poder sacar cosas nuevas o... ¿Sabes qué? ¿Tú veías el trabajo de hermano mayor desde fuera distinto a cómo es?
¿Me entienden? ¿No? Sí. Bueno, sí, la apreciación, ¿no? La apreciación, sí, exactamente. Él, ¿te claro. imaginaba que ser hermano mayor es todo esto que tiene? Yo diría, yo me hacía una idea. ¿A mí para qué me han propuesto? Me hacía una idea porque yo antes de ser hermana mayor también estaba en la Junta como colaboradora. Ya conocía más o menos. Entonces más o menos conocía el trabajo. Pero claro, ya una vez que estás aquí metida en todo, es diferente porque... Porque la Junta porque está... ya es que es algo tuyo. Ya esto es algo tuyo y tú tienes que luchar por ello. Y tienes que salir bien y tienes que mirar por todo, que todo salga bien. Entonces... Es una responsabilidad es grande, aunque yo cuento con toda mi junta. Exactamente. Porque gracias a Dios puedo contar con todos ellos. Que sí, pero el lunes toca decidir salir o no salir cuando hay las nubecillas y todo eso, aunque el lunes. Es muy difícil. El huerto siempre se cerró, qué alegría, ¿no? Se nos ha quedado la aunque calle. El año pasado tuvimos un sustillo. Un sustillo, pero bueno. Por el eso, que te, por eso te por digo el que ahí. El camino. La palabra última la tienes tú, ¿no? Bueno, una vez que estamos en la calle, el fiscal es el que manda. El fiscal es el que manda. Entonces yo, por ejemplo, el año pasado yo no podía hacer nada. El fiscal es el que decide si se sigue o si no se sigue. Como un patrimonio el que se pone en la calle, claro. Claro, eso hay que tenerlo. Que es nuestro, pero hay que cuidarlo. Claro, hay que dejarlo, ¿no? Después las cosas hay que dejarlas para los demás. Para los demás, para los que vienen. Pues fíjate ella desde cuándo está saliendo a la calle. Es una cosa que nos tenemos nosotros también que, ¿verdad? Digo todos los que estamos metidos en saber realmente que las imágenes están ahí, pero no nos pertenecen. Nos pertenecen en el claro, momento. Lo cuidamos. Exactamente, de cuidarlo, ¿no? Que no es patrimonio. Claro. En fin, cuánto ha cambiado, ¿verdad? La hermandad en todo lo que es el tiempo, ¿no? Y todo el trabajo. Desde que prácticamente estamos en estos tiempos, ¿no? Que miramos. Que salga todo lo más digno a la calle. Este año, ¿cómo sale el huerto? Por todo lo harto. El lunes va a ser maravilloso. Sí, ¿no? Sí. ¿Estrenos este año? Pues tenemos varios estrenos, poquitos, pero bueno. Tenemos 4 acólitos nuevos. Uh-huh. Vale, que este año pues ya los veréis, el lunes santo. También tenemos las maniquetas del trono. Uh-huh. Del Cristo, ¿vale? Porque todavía no estaba terminado. Que quiero aclarar que mucha gente está diciendo trono nuevo, no, el trono nuevo lo estrenamos el año pasado, lo que pasa que no estaba terminado, ¿vale? Le faltaban todavía algunas cositas por terminar. Uh-huh. Se lo llevaron para Sevilla y ha llegado pues para los ensayos más o menos. Uh-huh. O sea que lo veremos el lunes. El lunes lo veré ya terminado. Y demás. Vería algunos cambios en el monte del Cristo. ¿Y qué más? ¿Algo más? Bueno, túnicas nuevas, como todos los años. El guión del grupo joven. El guión del grupo joven también. También grupo joven. Sí. El grupo joven. Que tuvimos aquí a que nos, Adrián. Está, nos Adrián. Están ayudando muchísimo este año. Están cogiendo fuerza, la verdad mucha que sí. Fuerza. Que están pues trabajando ganas mucho. De trabajar, ¿eh? Tienen sí. muchísimas ganas de trabajar. Adrián ahí que venía de confirmación, me dijo. Sí. Y dice que, bueno, se ve que están trabajando mucho, eso es muy importante cuidarlo, ¿no? Sí, pero la verdad que sí, aparte no. Están haciendo un gran esfuerzo, están haciendo muchas actividades de convivencia y creo que es bueno para la hermandad tener ese grupo joven ahí, día tras día, y creo que aportan muchas, ellos tienen una representación en la Junta y aportan muchas ideas y creo que es importante tenerlos en cuenta y seguir apoyándolos. ¿Qué significa eso para un padre? Pues eso también. Porque Adrián, ¿eh? Ahí eso es lo más. Tenerlo en los mismos días. Saber lo que hace, saber qué le gusta, lo que le gusta al padre. Bueno, sale de chiquitito, ¿no? De penitente, de... Siempre. El primer año salió ya vestido penitente y con meses. Y con meses. En el carrito con la madre. O sea que él desde las toma mando desde chiquitito. Desde chiquitito. Está acabado los palos, seguro. Están los palos ya. Ya está, exactamente. Este año está los palos ya. Este año, ¿no? Es el primero, es suyo. Sí. Este año se estrena. ¿Y te ha hecho pregunta, Dani? ¿Te ha preguntado algo? No me ha preguntado porque él lo vive igual que yo. Y está todo el día viéndolo y cuando los ensayos está conmigo y más o menos sabe lo que es. Uh-huh. Pero, bien. ¿Y tú le has aconsejado, no? Sí. Que ayude a los compañeros y que nunca tienen que bajar el hombro. Vamos a ver lo que da, ¿no? Porque su experiencia, digo... Su experiencia, pero es eso. El que está debajo del palo tiene que mirar por los compañeros y apretar para arriba.
Complicado. Y ahora con con trabajar las marchas, eso cansa más, ¿no? Pues no, porque hay un movimiento no. de caderas también ahí. Se hace más llevadera porque pues no es igual la monotonía de ir andando por delante. Tú te metes la marcha a la banda, venga, pues esta la tenemos que trabajar, vamos a trabajarla. Y te quita un caso de recorrido que no te vas a dar cuenta. A ti te Te viene arriba. A ti te tienen que volver loco. A mí loco. Vamos a trabajar esta marcha, vamos a trabajar esta. O elegí entre todos. No, yo llevo todo el año liado. ¿La propones tú o sí, la propongo propone? Yo. Llevo todo el año liado con la vocera y capataz de cola, el capataz de Cristo, que tenemos una piña eso. Mirando marcha, mirando el repertorio de las tres bandas que traemos. Y sacando marcha, probando, haciéndola, trabajándolo. Después llega la fecha de los ensayos, la proponemos. Y si nos gusta bien, a todos en general, pues lo hacemos. Si hay alguna que tenga que cambiar, pues se cambia. Pero el bien. Cristo se ve bonito, pero el palio moverse se ve precioso. Este año te va a gustar más. Qué bonito un trabajo de palio, moviéndose. Con la banda de música. Este año que saca y además es otro estreno. Eso también. Importante. Que el palio vaya con música, porque las niñas la van a disfrutar. Y más que la mayoría han pagado ellas la banda. Una donación de ellas. De las costaleras y hermanos de las bandas. O sea que... Que ha sido una donación que propusimos después, el año pasado, después de encerrarse el Viernes Santo, fue justo después. Lo propusimos y tiramos para adelante. Que lo que más bonito vaya a dar, ¿eh? Pues sí. Y aparte, tú lo sabes bien. Dime. Que lo importante que es tener la música al lado. Hombre, es que es muy distinto. El paso de palio, claro. Va escrito con la banda, la lleva encima, ¿eh? Pero claro. A nosotros se nos va la banda y trabajarla es muy distinto. No, porque nos escuchamos. Sordo, exactamente. Nos escuchamos más el bombo, digamos, lo que es los tamboreos, que lo que es la música. Complicado, no es lo mismo que lleva ya tu propia. Por eso que este año el cortejo la alargáis más. Claro. Más y, sí. Y van a trabajar por eso, las niñas, lo vas a ver. Qué bonito. Y los niños, no te digo nada. Estupendamente. Este año va a ser maravilloso. Increíble. Si sale todo bien y el tiempo nos deja, vamos a disfrutar del momento. Yo creo que sí. Además, el huerto siempre sale. Sí, siempre. Claro que sí. Eso quiere decir también, se complica un poco más en el sentido del cortejo, que hay que alargarlo. Alargarlo, sí, repartirlo. Exactamente. Ya llevamos a repartir el cortejo. Y hay que repartirlo, porque vamos con dos ya. Sí, ya se está trabajando. Al llevar dos bandas, una... Para que las bandas no se pisen, pues necesitamos tener más espacio. El espacio, sí. Entonces hay que abrirlo. Entonces este año también veréis un cambio en el cortejo. Habéis tenido que hacer más túnicas, seguro. No. Pues sí, bastante. ¿Ahora nos vamos a coser esto? Ahora, cuando terminemos de aquí, nos vamos a coser. Vamos a coser, la verdad que sí. Claro que sí. Que pero sea... bueno, todo sea para mejorar siempre. Hombre. Siempre. Nos da igual hacer más túnicas y está todo el día que lo que he visto claro. Un cortejo en la calle, ¿eh? Un buen cortejo. Es muy bonito. Es maravilla, ¿eh? Nos vamos unos consejitos, porque estamos aquí charlando, se nos va el tiempo. Nos vamos unos consejitos, pero volvemos con el huerto. Bueno, pues el lunes santo es la oración en el huerto y mayor dolor, o Virgen bajo palio, la que abre, digamos, los desfiles procesionales de la Semana Santa, ¿no? Arropados por Barriada de la Paz, que por cierto, están viviendo su triduo, ha comenzado hoy, y bueno, vamos a hablar un poquito de ello. El triduo que se lleva a cabo allí en esa capilla maravillosa, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué habéis tenido hoy? Porque... Pues hoy, el primer día de Triduo, hemos tenido la presentación de nuestro cartel de Lunes Santo.
¿Quién ha hecho el cartel? ¿O habéis elegido así entre todos? Hemos elegido una fotito de Manolo Lara, ¿vale? Como casi todos los años. Y él nos ha hecho el boceto, el proyecto. Y ha quedado, la verdad, que muy bonito. Es un momento de la salida, ¿no? Sí. De estar en la calle. Hay varios motivos, como la ermita, la gente también, qué de la barriada. Qué bonita la ermita, ¿eh? Qué bonita. Aunque salgáis de la carpa, pero qué bonito el entorno aquel, ¿no? Pues sí, es precioso. Oye, y bueno, habéis comenzado el tiro, que por cierto, ahí el grupo joven ha tenido pues que sí, hacer, ¿no? Este año el grupo joven, con ayuda de la Junta, se ha encargado de prepararlo. Y la verdad que hoy ha estado bastante bien y claro, nos gusta que ellos se motiven y trabajen, se involucren en esto, porque ellos se motivan y les gusta el trabajar. Futuro. El futuro de esta vida. Son los que vienen empujando. El cartel ha sido ese, el de la revista. Habéis ido a la historia de la hermandad. Al año 1927. Nada más y nada menos. Es la que ilustra la portada de esa de revista, la revista. Que la revista lleva unos añitos ya también, ¿no? Pues esta es la cuarta, ¿no? Cuarta edición. Cuarta edición ya, ¿no? Dar las gracias siempre a esas colaboraciones, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sin ellos no se puede llega sacar. Semana Santa, y la verdad que muchos comercios se vuelcan en ayudarnos. Eso es importante. Sí, es muy ¿no? importante. Que esté ahí. Sí. Bueno, pues ya está todo preparado y con muchísimas ganas, ¿no? También quería decir que mañana tenemos, en el segundo día de trigo, tenemos una exposición de enseres, ¿vale? De la hermandad, que también... ¿Dónde vamos a ver los nuevos? Donde vaya a haber cositas... Bueno, nuevas. De este año. Sí. ¿Y el tercero? Y el tercer día, pues, será el de esa mano del Cristo y de la Virgen. Para todo aquel que quiera visitarnos allí, pues, estarán también los enseres puestos todavía. Qué bonito. Vale. ¿Y cómo vosotros definiríais la idiosincrasia de vuestra hermandad? Porque soy una hermandad de la barriada de La Paz. Bueno, vosotros sois la barriada de La Paz. Nuestro sello es la ermita y la barriada de La Paz. Nosotros, la verdad, que somos una humilde cofradía, siempre lo he dicho y lo diré, vamos. Lo que pasa que es verdad que cada vez vamos cogiendo más fuerza, con ayudas de todos, pues vamos cogiendo... Vamos, como digo yo, cogiendo fuerza, impulso para eso, y vivimos, vamos, vivimos durante todo el año ese Lunes Santo. Para nosotros, el comienzo de la Semana Mayor, abrimos, como yo, abrimos ese broche y continuamos, vamos, trabajando y espero que sigamos en esa línea. Y qué emocionante es salir y ver toda la gente, ¿no? Eso, vamos, estamos hablando y creo que todo, a todos se nos está poniendo los vellos de punta, porque parece que estamos viviendo ya esa salida. Que se escuche la marcha real y que... Aparte son muchos sentimientos. Toda la gente ahí, ¿no? Salva, son muchos sentimientos, la emoción de cómo va a salir todo. También te acuerdas de muchas personas que ya no están, pero son muchas emociones y creo que todos, a cada uno de los que estamos allí, pues se nos pasa eso por la mente. Tenéis como siempre ese detalle con vuestro barrio, ¿no? Con una hermandad de barrio es muy bonita, ¿no? Tenerlo, ¿no? Que tengas la gente siempre ahí, ¿no? Y bueno, y sí, es significativo que todos los años, los domingos, pues vienen a donarnos claveles blancos y rojos para el Cristo. Eso siempre estaremos eternamente agradecidos. Es una tradición ya. Que no la podéis romper, eso está muy claro, ¿eh? Porque ahí tenéis a la gente, ¿eh? Y yo he vivido con vosotros, porque cuando empieza aquello, empieza con un llamamiento que se hizo desde la tele. Sí. Fue un momento muy complicado que vivía la hermandad, ¿verdad? Tú te acordarás, ¿no? ¿No, Dani? Y se pidió... Y hay que ver cómo se volcó la gente. Se volcó voluntario nosotros. Y se sigue volcando. Y se sigue volcando, ¿eh? Que eso es una ya cosa... Ya es que lo tiene la mayoría del pueblo. Es como... La tradición. Sí, es una parte de nuestra historia. Sí. El Lunes Santo, claveles blancos para la Virgen y claveles rojos para Cristo. Y lo bonito que es, porque llega y ya ves tú la gente allí, ¿no? Y estás mirando las imágenes. Sí, hasta el hombre del mercadillo se carga de claveles. Ya él lo tiene asimilado. Claro, ya él sabe que ese día bonito, tiene que traer más. Más domingo al mercadillo y qué bonito puesto blanco y rojo. Muy bonito eso, ¿eh?
Y bueno, eso, tú como capataz, el hecho de la salida y ver todo el mundo allí, ¿no? De todo el barrio. Pues muchas veces esos momentos me los pierdo. Sí, ¿no? Porque estoy tan metido en lo que es la salida. En la salida, en la cuadrilla, que no miro atrás. Y ya cuando me doy cuenta cuando escucho a la gente, digo, Dios, cómo Qué está la plaza, gente, cómo está qué de la gente. calle. Y ya ahí cuando me vengo un poquillo bajo. Pero bien. ¿Quién acompaña? ¿Quién pone la banda sonora del lunes? El lunes, la oración de huerto va acompañada de la banda de Cornetas Tambores de Santa Bárbara, de La Línea. Una bandita que lleva mucho tiempo ya. Y muy buena. Se ha vuelto de nuevo a reunir. Y va bueno, sonando muy bien. Y... El día 3 tenemos. El día 2, perdón. La podemos escuchar en el teatro. En el teatro, sí. Con Luis Galiardo. Que vienen ellos y... también. Y el pues paso de el palio. Mayor Dolor, paso de palio, va con la banda de música de la Virgen de las Palmas de Algeciras. Ajá, para el viernes. Para el viernes, a ver, no me acuerdo. Corneta y tambores. No, agrupación el viernes, musical agrupación de Paterna, de Buena bueno, Muerte de Paterna. Buena Muerte de Paterna. Eso es el viernes. El viernes, viernes santo, sí. Este año, donación que hemos dicho de... La banda de música de palio. De palio. De la costalera y hermano de la hermandad, todo lo que ha podido puesto solanito. Que el año que viene hay que sacarlo otra vez, el otro. A ver, vamos a terminar este año y ya empezamos a terminar. Ay, qué de trabajo, Dios mío, ¿verdad? Son muchas cosas, la verdad que pero sí. Pero qué de ilusión, ¿no? Ya sí. Para... Eso es la salida, como os comentaba antes, cuando ves todo lo que ha hecho todo el año. Está en la calle, está todo bien, está el cortejo perfecto, los pasos, todo el mundo. Porque siempre, momentos previos antes de la salida, días atrás, si nos mosqueamos, que si no nos mosqueamos, cambio es de opinión, que es claro, los no. Nervios. Y después llega la salida y son todos besos, abrazos y canción. Claro. Muy bonito. Así. Ahí es la hermandad. Ahí es la hermandad, por eso. Ahí está hermandad. La hermandad. ¿Cómo está este año las imágenes en cuanto a restauración? Esa... Pues Alba, estamos liados. Necesita esas manos. Lo sabemos. Arreglarla, ¿verdad? Pero todo ahora tiene mismo un trámite porque esto. Hay mucha, mucha documentación que hay que buscar, que no hay cosas que no tenemos. Entonces, recabar toda esa información y toda esa documentación es complicado. Pero vamos, que estamos trabajando en ello y que no se nos pasa porque es algo esencial. Sí, sí. Ya es algo urgente ya. La necesita ya. Pero yo te he preguntado esto, te voy a decir por qué, porque la gente tiene mucho desconocimiento y igual en un momento dado, pues hablando de marcha, hablando de agrupaciones, estarán diciendo, ¿y por qué no restauran las manos de la Virgen? Pues yo le he preguntado esto a la hermana mayor, a toda la hermandad, porque esto es mucho la burocracia. Muchísimo. Y yo no puedo decir, yo quiero que me restaure las manos tal. No. Porque esto no se hace en un momento. Aquí... Hay que pedir permiso porque todo es patrimonio de la iglesia y porque tiene mucho papeleo, ¿no? Mucha sí, burocracia. Muchísimo. Y no puedes tú elegir el yo no puedo decir, tiene yo el año que viene no quiero esto así, me lo va a arreglar. Es más, ya está, ya hemos hablado. Fulanito. También, hacerlo, pero. Pero es que necesitamos documentación y papeles que y permiso. Todo es, que os tienen que autorizar. Sí, todo. Entonces, pues es importante que lo sepa la gente que es un proyecto, pero que estamos trabajando en ello y que en gana, un futuro, que más ganas que tenemos que nosotros, no tiene nadie. No claro. Tiene nadie. Entonces, pues... Por eso te lo he preguntado, porque sí. Hay mucha gente que dirá, vamos, y están hablando de traer bandas y demás, claro. Y a lo mejor las manos de la Virgen, que son claro. lo que más necesitan, no se restauran. Pero no porque no quiera la hermandad, no. Sino porque esto necesitan de unos permisos, de unas autorizaciones, donde patrimonio... Y la iglesia está por medio y hasta que no digan ellos también quién va a restaurar a la imagen, pues no se puede hacer. Pero en ello estáis trabajando, ¿verdad? Sí. Tanto para bien como para el Cristo. Para el Cristo también por hace el Cristo falta. Como lo tenemos. El también Cristo hace falta necesita. También. Hace falta ¿no? También, claro. Sí. Sí. Lo necesita. Los dos. Aparte que la ermita también está en unas condiciones que no son las más adecuadas para mantener allí dos sí. Imágenes. Hay muchas humedades, entonces eso deteriora, quieras o no, deteriora la imagen claro. Durante todo el año. Hay que tener... Y nosotros intentamos abrirla para que aquello esté aireado, pero
No, bueno, y para que y para que la gente también vaya. Los vecinos y vecinas se acerquen. Y... porque la ermita es. Sí. Vamos. Durante todo el año estamos los martes abiertos. Sí, sí. De 7 a 8 y media. Para que la gente visite la ermita y eso. Quien quiera ir, ¿no? Uh-huh. ¿Este año vas a ir a Alberto Casañá? ¿O cómo habéis planteado el itinerario? No, porque este año. Porque también estáis con los horarios de llegar a, a carrera oficial, ¿no? Este año, pues. Haremos una pequeña muestra, de... muestra a la barriada, pero seguiremos ya para arriba para, para calle Sargento. ¿No vas ahí, no? No. No. No vas ahí por el, por el tema, por el tiempo, que por tenéis que poneros y... en un tiempo en carrera nos oficial. Nos encantaría bajar, pero pero por estas cosas. Por motivos del tiempo, claro, que, sí. Que tenéis que llegar a la hora que, ten, pues que tengáis vuestra... Recogida. Vuestra recogida, ¿no? ¿Con qué momentos del lunes os quedáis? ¿Y con qué momentos del viernes? Para vosotros más intenso. Yo me quedo con la salida. ¿Del lunes? ¿En el lunes? En el lunes, sí. En el momento que nos giramos las tres. Ahí va. Y vemos a nuestro Cristo salir y nos hacen las lágrimas así. Escucha la campana y ya decimos, ahí viene. Ya, está, ya estamos fuera. Sí, sí. Ya el huerto está en la calle. Lo mejor que ya me lo estoy imaginando. Ya no lo estamos imaginando ese día. ¿Salís a qué hora? A las 7:30. 7:30, ¿no? ¿Y tú, Dani? Yo cuando... ¿El lunes? Tengo los dos pasos cerrados, estamos todos ya tranquilos. Felicidades, besitos, todo muy bien. Es cuando ya... Es lo que más me gusta. Y decir, ya hemos hecho... Ya hemos hecho trabajo, lo hemos hecho bien. Y ha salido todo bien. Sí, porque el recorrido... Entre comillas, más llevadero, pero la entrada y la salida son momentos clave para nosotros. Entonces creo que lo vivimos eso, con nervios, hasta que nos vemos que ya el Cristo empieza a bajar, no nos quedamos tranquilos. ¿Y el viernes es el mismo o qué? Sí, el viernes. Sí, el viernes igual. Con ese con esa salida. Distinto escenario, pero es igual. Sí, sí, ¿no? Y el con lunes, esa plaza. El lunes es nuestro día. Es nuestro día. Sí. El viernes la banda de San Roque. Es bonito porque vamos todos a todos los pasos. Pero el viernes es el día de, del el huerto. Día que fuerte. Se nos reconoce. Sí. Ajá. Pues muy bien. ¿Qué le decimos al pueblo de San Roque? Pues los invitamos a todos a que asistan a nuestra salida, que les va a gustar. Primero al triduo que se está desarrollando, ¿verdad? Y el día de la salida... Salimos a las 7:30 y que esperemos que todo el pueblo nos arrope como todos los años. Que nos encanta salir y ver todo el mundo allí pendiente de cómo va a salir el huerto. Cada año más gente, ¿verdad? Sí, cada vez nos acompaña más gente. Más gente, sí. Sí. Además que es un sitio muy bonito y tú lo ves lleno de gente y de con ese zoo, esperemos que haya zoo. Sí, hombre. Y ese césped allí verde, esa ermita al lado, y es una salida muy bonita. ¿Tu deseo? Bueno, pues mi deseo es, bueno, yo igual, que el lunes brillemos, bueno, por sí ya nuestra bajo palio y nuestro Cristo brilla por sí solo, pero creo que vamos a hacer una salida perfecta, creo que este año el acompañamiento de la Virgen y del Cristo va a hacer que luzcan cada uno, y invitar a todo el mundo porque creo que el lunes santo es lo que he dicho, empieza la semana mayor y bueno, invitar a todo el mundo a que nos acompañe el lunes santo. ¿Qué deseas tú, Dani? Pues que nos llueva. Eso. Ese es más grande. Eso es más grande, que nos llueva durante toda la semana para que todas las hermandades podamos disfrutar de la semana mayor. Y nada, que salga todo bien, salva. Yo voy a pedirle a la gente. Soy muy pesado, después me lo dicen en la calle, qué pesado eres. Pues lo voy a decir. Que por favor no os crucéis. ¿Verdad? Queda muy feo eso. Y también que mantengan respete, silencio que cuando respete. Pase. Exactamente. Mantengan silencio cuando pase de más. Que no os crucéis, de verdad, cuando están las imágenes en la calle y el cortejo, que queda feísimo. Sí. Después se ve en la tele y queda feísimo. Sí. Y sobre todo también que respetéis cuando están tocando las marchas. Y que disfrutéis escuchando del trabajo. A lo vocero, escuchando, exactamente, a lo vocero, disfrutando de. Que es un trabajo que no se ve. Del trabajo. Están ahí, están hablando constantemente, del comunicando trabajo. Las marchas y es bonito escucharlo. Sí. A mí me encantaría, de verdad, que respetaseis. A ti. Que respetaseis esto. Porque va a salir mucho más bonito y nosotros mismos vamos a engrandecer mucho más
nuestra Semana Santa. ¿Verdad? No sé. Que esto es un trabajo de todo. De todo. De todos. De todo el mundo. Los que estamos en la calle, los que están dentro de las hermandades, los que salen con las imágenes, de todos. Y yo creo que sale mucho más bonito. Señores, buena estación de penitencia. Muchas gracias. Tengan ustedes. Te decimos. Y ahí estaremos, viendo el huerto. Nosotros, ¿dónde nos vamos ahora? Pues nos vamos a ir a recordarles la agenda cofrade. Vamos a recordarles todos los actos que tenemos. Empezamos con ese pregón del costalero, que será el 31 de marzo a las 9 de la noche. Tertulia cofrade La Magna nos ofrece en la parroquia Santa María la Coronada ese pregón del costalero a cargo de don Antonio Jerez, que es un costalero que ya lleva sus años en el Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad, ¿eh? También vamos a recordarles que el domingo 2 de abril tendremos a las 12 del mediodía en el Teatro Juan Luis Galiardo la Cofradía de las Angustias. Nos ofrece, junto con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, el memorial a don Manuel Morata Tineo, la voz de Nuestra Señora. El precio por invitación son 2 euros, la recaudación va destinada a la Asociación Española contra el Cáncer y intervienen la banda de cornetas y tambores Veracruz de los Palacios de Villafranca de Sevilla, la banda de cornetas y tambores Santa Bárbara de la Línea de la Concepción, que acompaña el Lunes Santo a oración en el huerto, agrupación musical Esencia de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas de San Fernando y la agrupación musical Sagrada Resurrección de Sanlúcar de Barrameda, que acompaña a Nuestra Señora de las Angustias en el Miércoles Santo. Bien, vamos a recordarles también que la Asociación Parroquial Cofrade Nuestro Padre Jesús Cautivo de Taraguilla nos ofrece el pregón de Semana Santa a cargo de don Luis Ángel Ortega. Será el viernes 7 de abril a las 8 de la tarde en la capilla de Nuestra Señora de Lourdes, en Taraguilla. Vamos a recordarles también que el viernes 7 de abril estamos en el Viernes de Dolores y tendremos el solemne Via Crucis, la salida a las 9 desde la parroquia Santa María la Coronada. A su término se llevará a cabo la solemne subida a su paso procesional, que es una cosa que se vive muy intensa dentro de la parroquia y que nosotros también desde Canal San Roque Televisión pues les ofrecemos siempre. Vamos a recordarles que el sábado 8 de abril a las 10 de la noche en el Teatro Juan Luis Galiardo tendremos la actuación de José Barberán. La venta de entradas al teléfono 653-51-24-58. Vuelvo a repetir, 653-51-24-58. La recaudación va a beneficio de la Ilustre Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad, un cantante que va a hacer de verdad las maravillas, ¿eh? Que hay que acudir porque además se necesita que estemos todos ahí. Y vamos a recordarles también que el sábado 8 de abril a las 8 de la tarde desde la capilla de Nuestra Señora de Lourdes de Taraguilla saldrá procesional, es la salida procesional de Nuestro Padre Jesús Cautivo desde la capilla de Nuestra Señora de Lourdes en Taraguilla, el sábado 8 de abril. Es toda la agenda cofrade, todos los actos por parte del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías y de los actos también que organizan las distintas hermandades. Recordarles que hoy ha comenzado el triduo de la oración en el huerto y la Virgen del Mayor Dolor en la capilla de la ermita, en la ermita a las 8 de la tarde, si no me equivoco, es el triduo, y que seguirá mañana y pasado, el triduo donde pueden también ver esos trabajos que están haciendo esta hermandad y que nos han contado en el programa de hoy, porque ellos son los protagonistas de hoy, de nuestro programa. Y nos vamos a quedar con las imágenes de la salida de ese Lunes Santo, que nos dieron de maravilla, y la del viernes también. Es la hermandad del huerto, es la hermandad de la barriada de La Paz. Hasta mañana.
hayan trabajado esa marcha Oración en el Huerto. Capataz del Cristo, Adrián Gómez. Acompañamiento musical, agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Humildad de Lebrija de Sevilla, quien acompaña esta hermandad de Lunes Santo, que hace su estación de penitencia desde esa barriada cofrade, que es la barriada de La Paz. Ahí están andando ya la oración en el huerto, en la plaza de la iglesia, y también posicionándose también esa agrupación musical de Nuestro Padre Jesús de la Humildad de Lebrija de Sevilla, para que salga pues el palio de nuestra dolorosa de manos apretadas, la Virgen del Mayor Dolor. Ahora veremos también dentro de un tiempo cómo se va llenando de imágenes la calle San Felipe, que era en las imágenes que estábamos viendo y que nos ofrecían los compañeros, ¿no? Ahí está justo invocando ya la calle San Felipe, Oración en el Huerto. Y veremos aparecer, como decimos, dentro de un momento, el palio precioso de la Virgen del Mayor Dolor. La Virgen bajo palio, como se...